Bye. Yes, saludos amigos, estamos en Hay que decirlo con este su anfitrión Jorge Insenio, un saludo a todos los que están con nosotros y continúan a través de Liberty Canal 27, Claro TV Canal 26, Tiva TV, nuestro canal 8 con todos los puntos repitiendo alrededor de toda la isla de Puerto Rico, la tenemos cubierta completa para ustedes, a los amigos que están en el Internet en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y a los amigos que tienen los teléfonos inteligentes que saben que en Facebook Live... Nos pueden ver al igual que en el internet, en su teléfono, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo que tenga su teléfono y le llegue señal, ahí estamos nosotros con ustedes, en la escualita de la salud, como le llamo yo. Hoy es viernes, tenemos nuestro panel de salud y vamos a estar tratando sus mensajes de texto. Habrá unos que se preguntarán, ven acá a la primera hora, este no tocaron mensajes de texto y como que no identificaban bien. Es que estamos haciendo el programa que también se transmite por WKQ Radio todos los domingos a las 12 del mediodía. Por lo tanto, la información que acaban de escuchar, si la quieren compartir con otras personas el domingo, pues a las 12 del mediodía está el programa del doctor Norman González Chacón en WKQ Radio, disponible para todos ustedes. De inmediato le doy un saludo al doctor Norman González Chacón. Saludos doctor. Saludos, Jorge, y un saludo a toda nuestra querida audiencia que día tras día, semana tras semana están siguiendo. Eh, esta escuelita de, de, de salud que realmente es la única en el mundo en su tipo y que no hay nada parecido ni semejante ni cosa pa, por el estilo. Yo me preocupa porque usted menciona un producto ahorita en la primera hora que yo lo tengo en casa y cuando acabe el programa voy para allá a deshacerme de ese producto. Del Roundup. Sí, yo... El problema es que tienes que tener cuidado cómo te deshaces de él. No, no, yo le hablaré a las personas del condominio donde ellos... Yo... ¿Qué hacen con eso? Pero desconocí esa información. Sí. Lo que quiero resaltar es que es una escuelita todo donde el tiempo. Donde quiera que lo eches, va a hacer daño. Donde quiera que lo pongas. Porque ese glif eh, glifosato uh -huh. es uno de los agentes químicos. Y fíjate que es una manipulación genética de químicos que genéticamente también fueron creados. O sea que, que es, es un monstruo, es una monstruosidad. Sí. Por eso es que acaba con las hierbas. Entonces. Para que, para que no destruya las cosechas. Entonces, a las cosechas las tienen que manipular genéticamente para que sea lo único que le sobrevive al glifosato. O sea, que, que tenemos... Y, y de eso es que la gente espera alimentarse. Ese, esos son la, las frutas que, que después venden en la plaza del mercado que tú no sabes de dónde vinieron, si, la, si, la, si, le, si los agricultores usaron. Claro, es una ventaja grandísima porque los agricultores no tienen que a la asada. No o sea, se economizan, se economizan, el, el, el asadón de sacar las malas hierbas. Y entonces eso extermina toda hierba que no sea la que está dentro del plástico. O sea que ponen un plástico sí. y por ahí le hacen unos boquetitos y ahí meten las semillas y por ahí nacen las matitas. Pues eso que se salva, que es lo único que se salva del round up, es lo que, lo que es lo que queda en esa cosecha y tú ves esos campos preciosos que se ven tan lindos, derechitos. A ti te da hambre nada más que de ver cómo siembran eso tan lindo, pero cuando uno descubre lo que hay detrás de todo eso, se, horror, se horroriza pensando que el alimento ya no es alimento, que es un veneno y que la agricultura se nos está dañando, que los agricultores no se dan cuenta. Porque fíjate que los agricultores lo primero que tendrían que conocer. Es de la salud del cuerpo humano, antes de empezar a, tra a traquetear con la tierra. O sea, que, que esos jóvenes que van a estudiar agricultura al colegio de Mayagüez, antes de que entraran allí, debían coger una premedica, Pero una premédica naturista, una premédica con nosotros, los naturópatas, porque, porque si, si cogen la, la premédica de que le dan a los otros médicos, están fritos, porque esos, esos son los que más van a promover precisamente esa química. Porque acuérdate que la medicina moderna está, está sentada sobre la química y sobre las drogas, por eso es que no cura nada. Pero entonces tendrían que venir a tomar una clase con nosotros para nosotros poderle, poderle inculcar cuál es la responsabilidad que tiene el ser humano con la tierra, que es una responsabilidad que ha sido impartida por el Creador desde el principio. ¿eh? Y... Que tiene que ver justamente con la preservación de las especies. O sea, que tenemos, tenemos una gran responsabilidad. Un agricultor no sabe ni tiene una idea tan siquiera de la responsabilidad tan grande que tiene ante la divinidad de preservar la tierra como igual que como cuida a su hija, a sí mismo, a sí mismo tiene, y a su esposa, de esa misma manera tiene que, que cuidar la tierra. Y yo no conozco ni un solo agricultor en Puerto Rico, un solo agrónomo en Puerto Rico, que realmente defienda la tierra como hay que defenderla. Y en eso te digo que yo he hablado con tantos y tantos. Y tantos. No, recientemente estuve en una reunión donde había muchos. Y yo los escuchaba hablar y yo decía, Dios mío, cómo yo levanto mi voz aquí y pongo esto en orden porque estos tipos están totalmente descontrolados hacia la química. O sea, ellos están tan influenciados por la, por la química esta de, 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 de Monsanto y de todas esas compañías que se dedican a eso, que no está fácil cambiarles la mentalidad a esas alturas, ¿sabes? No está fácil. Eso había que hacerlo antes de que ellos... ¿eh? estudiaran porque ahora no quieren no quieren tocar un pico, no quieren tocar una asada, no quieren tocar nada de eso, porque todo tiene que ser. Y se puede, se puede, porque fíjate que la aeroponía y la hidroponía son ciencias modernas que permiten cultivar orgánicamente. Pero entonces eh, hacen hidroponía eh, con químico. Y entonces tú dices, pero, pero, ¿Cuál es la idea? Si no, tienen adelanto que ninguno. no tienen que pasar ningún trabajo con la hidroponía. Claro. Lo único que tienen que abrir llave, abrir las válvulas, mantener el control del pH, el control de nitrógeno, el control de, de potasio, etc. Y mantener eso con relojes, sentado en una silla. Y con todo y con eso, quieren hacerlo químicamente. Cuando hay, cuando hay sustancias naturales completas, sacadas de las mismas plantas, de, de la... Eh, fertilizantes que están sacados de la descomposición de las mismas plantas. Lo que, pasa, lo que pasa es que la misma filosofía que se le ha aplicado al cuerpo humano de la, mediante la utilización de antibióticos, vacunas, etcétera, etcétera, etc., lo quieren hacer con las plantas. Uh -huh. Y no se dan cuenta que todo lo que se hace con las plantas también va a tener repercusión sobre el ser humano. Si tú estudias los fitoquímicos, te vas a dar cuenta que todas las plantas tienen su mecanismo de, 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 de protección. El asunto es que a través de esta misma manipulación que ha hecho que las plantas pierdan y se, se vean afectadas en cuanto a la nutrición, también se han visto afectadas inmunológicamente. Estos monocultivos de años y años y años en la misma tierra, eh, todas estas formas de cruces y demás han debilitado inmunológicamente la planta y por eso es que en las plantas y sus alrededores ya no hay esa protección que había antes donde tú sembrabas unas plantas, sembrabas otras alrededor que se encargaban de alejar los insectos y las plagas y los predadores de esas plantas. Todas las toda la sustancias de aceites esenciales son parte del mecanismo de protección de la planta. Que ahora, pues nosotros los seres humanos lo estamos utilizando para protegernos nosotros, para balancear nuestro sistema inmunológico y, y fortalecer nuestra capacidad de recuperación ante diversas enfermedades, pero eso viene de la planta. El asunto es que, que, que no, se ha, no se ha sabido utilizar, no se ha querido pasar el trabajo de escoger la semilla, de plantar apropiadamente eh, los cultivos y rodearlos de todos esos mecanismos que iban a ayudar a evitar la, la hierba mala y, y otras plagas de insectos y hongos, etcétera, etcétera, que, que afectan las plantas. O sea que se ha desvirtuado y se ha quitado y se ha intervenido con la capacidad natural, inclusive de las plantas, de poder defenderse de todos esos factores eh, del ambiente. Y entonces, porque se ha incurrido a resolverles el problema químicamente, como se ha utilizado el antibiótico para resolver el problema ante los diferentes tipos de patógenos en, en el ser humano. O sea que lo que ha ocurrido aquí es que la intervención de la ciencia, tratando de sustituir los mecanismos de inmunidad natural, de compensación natural, de eh, fortalecimiento de las especies a través de, de esos mismos mecanismos que tiene la, la, la naturaleza para hacerle... Frente a las diferentes inclemencias del, del tiempo, lo que ha hecho es que se debiliten, que estén preparadas para enfrentar unas cosas, pero para otras no. Y entonces, ¿qué sucede? Que después, cuando el ser humano consume esos productos, ya sean derivados de animal o, 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 o de planta, pues se van acarreando esas mismas deficiencias, esa misma incapacidad al ser humano, y entonces lo que tenemos son seres humanos con sistemas eh, digestivos cada día más debilitados, con sistema inmunológico cada día más debilitado, y encima de eso, con hígado, órganos de eliminación y desintoxicación cada día más congestionados, precisamente porque se ha tratado de depender químicamente de algo que antes, un siglo, dos siglos atrás, ocurría naturalmente. Óyeme, fíjate cómo estábamos hablando, de que se han encontrado semillas de, de más de 6.000 años Preservadas perfectamente. O sea, y, y, y esto lo que hace es confrontar al científico de hoy. Fíjate que los científicos de hoy se maravillan de la, de la cantidad de concentración de nutrientes en esas semillas que descubrieron. En este caso de la papa, como mencionábamos en el artículo, en la hora anterior. Cosa que la papa moderna no tiene. Cosas que la papa moderna no tiene. O sea que la, 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 supuesta, la supuesta intervención del hombre para, para mejorar el fruto, lo que hace, lo que ha hecho es que lo ha desvirtuado nutricionalmente, inmunológicamente, de esas capacidades que tenían esas semillas, esos productos, esos frutos naturalmente. Y es lo mismo que está ocurriendo con el ser humano. Posiblemente en el siglo pasado no teníamos una incidencia de cáncer como la que tenemos eh, ahora, o la razón por la que no había la incidencia de cáncer, es porque la gente estaban comiendo cosas más puras, no estaban... Expuestos a tanto químico, el cuerpo desarrollaba su inmunidad naturalmente y de la misma forma en que se podía defender del catarro o de infecciones eh, comunes, asimismo se iba fortaleciendo para defenderse de otras situaciones, como lo es la multiplicación de células atípicas en un momento dado. O sea que la, la, la situación que tenemos ahora de personas que no se pueden defender de una infección, de un catarro, es la misma que los lleva a después perder la capacidad para defenderse o estabilizar la multiplicación de alguna célula extraña, normal o patológica en el cuerpo. O sea, uh -huh. se, se ha dependido tanto de antibióticos y de vacunas que el, que el cuerpo está inmunológicamente de brazos cruzados y por eso cuando viene el desarrollo de una célula normal o, o un tejido anormal en el cuerpo no lo puede frenar ni lo puede atacar porque el sistema inmunológico está Incapacitado de defenderse de lo más mínimo de cualquiera de las cosas a las que estamos expuestos todos los días. Totalmente comprometido. Comprometido totalmente. totalmente. O, o, o disfuncional, disfuncional completamente. Sí. Porque en algunos casos va a estar comprometido, luchando con, con, con esos mismos químicos a los que está expuesto. Pero en otras, en otros casos va a estar totalmente disfuncional. Porque eso esos niños que están continuamente sí. exponiéndose a vacunas. Y antibióticos, que eso es semana tras semana. Yo he tenido pacientes en mi oficina que me los llevan, que, que todas las semanas tienen que, que, que ponerlo en terapia de antibióticos o esteroides, que es todavía peor porque el esteroide suprime e incapacita más el, el sistema, sistema inmunológico. Moro. O sea que tenemos una población allá afuera que cuando ya el antibiótico no funciona, entonces lo, suprime, lo suprimen eh, con corticoesteroides y por eso es que tenemos una población donde se pierden los mecanismos naturales del cuerpo para mantener el orden en la célula en, en, en los procesos de replicación celular ese RNA mensajero que va a comunicarle a esa célula que se va a reproducir Mira, hay, caos, confusión. hay un caos, una confusión, caos, confusión. Mm. no se puede mantener un equilibrio cuando mm. la información de ese RNA mensajero es confusa es alterada no es la que debiera ser, y entonces por eso es que hay tanta proliferación de cáncer, porque para empezar, el, 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 el RNA mensajero está contaminado, como decíamos en otro artículo esta semana pasada, que se ha descubierto que el genoma humano tiene un 85% de contaminación, que los científicos le llaman basura, y que es esa basura. Pues mira, todos esos químicos que se están usando en la agricultura, claro que la gente come toda esa basura. proteína de origen de carne que ha comido la gente de otras especies que también en, en su entorno están enfermas, porque toda esa carne que la gente consume de ganadería comercial son de animales que están enfermos. Mira, lo único que hay que hacer es ir a YouTube y ver esta, esta, estos documentales que hay de cómo cuando la, las vacas ya no pueden dar más leche y están enfermas ya los antibióticos no hacen nada entonces las sacrifican para venderlas como carne, ¿qué efecto tú crees que va a tener eso en la persona que lo consuma? ¿qué efecto va a tener eso en los niños que consumen esa carne? en esos pollos que si los dejan dos o tres semanas más se caen muertos, allí en las en las granjas de pollo, de esos hay. huevos que ponen mm -hmm. esas gallinas que están inducidas continuamente hormonalmente para que estén todo el año poniendo, poniendo, poniendo huevos, dando huevos, o sea eso es lo que es la gente y eso es lo que el sistema ha aprobado como seguro para consumo. El Departamento de Agricultura Federal, el local y todos han determinado que es seguro para consumo. Por eso es que no le podemos creer ni podemos poner nuestra confianza en lo que el, el, el gobierno estatal, federal, nos diga que es seguro y lo que no es seguro, porque ya los intereses han hecho que se haya perdido la medida de lo que en realidad puede ser seguro o no para consumo humano. Aquí vamos a tener que utilizar más allá del conocimiento científico la intuición y la experiencia y por eso tengo que reiterar que hasta que nosotros no simplificamos la forma de comer y nos alejamos de todas esas cosas que de una forma u otra influyen en nuestras células, en nuestro organismo, pero sobre todo, fíjate, lo que, lo, la influencia mayor es sobre la mente porque afecta el discernimiento de los seres humanos y de los mismos científicos para poder determinar y tomar decisiones que puedan ser saludables para ellos y para su prójimo. Porque los mismos médicos, los mismos científicos están sufriendo de las mismas enfermedades que el resto de la gente. Están sufriendo de la misma enfermedad de la misma gente porque están cayendo víctimas de su propia, víctimas de sus propias decisiones. Ensuciaron el agua y ahora esa agua se la tienen que tomar. Contaminaron la tierra, ahora se tienen que comer lo, la, la, los frutos es que contaminados de esa tierra contaminada. Contaminaron el aire y es el aire que todo el mundo se respira, porque no vemos a esa gente respirando otro aire o con máscaras especiales. O sea que, fíjate que todo lo que ha hecho el hombre tiene consecuencias sobre ellos mismos y sobre el resto de víctimas inocentes, inocentes de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, fíjate que lo mismo que está pasando y que él describe en el, en el aspecto humano, está pasando en la agricultura. Y te voy a dar un ejemplo que, que tuve en mis manos en estos días. Y es que estoy tratando, hace años, de conseguir los químicos naturales para el cultivo hidropónico. Y los conseguí, finalmente los conseguí, porque sí tengo, yo hace años había tenido contacto con hidroponía en la Florida y conocí a una gente que estaban cultivando orgánico con químicos orgánicos naturales 100% provenientes de la descomposición de plantas en la Florida pero no había conseguido la compañía que fabrica ese alimento para las plantas y entonces doy con esa gente finalmente doy con ellos y en, el, en la misma la misma compañía tiene dos divisiones, una orgánica natural y otra química. Pues para que tengas una idea de cómo eso, se, de cómo eso es que se, se dilucida, me dice que en Puerto Rico ellos no venden ni un galón, ni un galón en Puerto Rico, que inclusive me ofrecieron la línea para yo representarla, porque no venden ni un galón de los, de los alimentos orgánicos para las plantas. Ni un galón. Mientras tanto venden drones y drones y drones para, para hidroponía y acuaponía en Puerto Rico del de químico. La diferencia es la siguiente. Un galón de químico que hace un dron de 55 galones que se le añade agua, se hacen 55 galones con un galón del, del, del concentrado del alimento natural, vale 50 dólares ese galón. ¿Tú sabes cuánto vale el químico? 15 dólares el galón. Para hacer 55 galones también. O sea, mira la diferencia. Mira la diferencia. Por eso es que nadie lo usa. Porque en vez de buscar lo más saludable, buscan lo más barato. Y, y ahí, es donde, ahí es donde se hace la diferencia. Un galón del químico vale 15 dólares, del orgánico vale 50 dólares. ¿Eh? Y, y, y hacen la misma cantidad que son un dron de 55 galones. ¿Y cuánto, estoy vale, repitiendo, cuánto, ¿cuánto vale la vida suya? Por eso mismo, estoy repitiéndolo <laughs> para que se le quede claro a la gente uh -huh. que por unos cuantos dólares o centavos de diferencia te dan un veneno en vez de darte un alimento. ¿Eh? Te y manipulan eso, la vida totalmente, doctor. Y eso totalmente. tú lo pagas con creces. Tú lo pagas con creces, porque mira tú el boquete que se le ha hecho a la economía norteamericana y a la de Puerto Rico, los planes de salud, Ay, María, yo iba a eso. lo que cuesta el tratamiento de tantas y tantas enfermedades que sufre la gente, pero ¿de dónde viene eso? Tenemos que irlo a buscar allá, uh -huh. al agro, ¿eh? porque dentro del agro está todo, el, todo el, la base del problema, porque a, ahora al, al, a, la, a la ganadería... Se le llama agricultura. Eso, eso, es, 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 eso es una aberración total. Pero a la agricultura se le llama agricultura, pero a la ganadería y a la avicultura se le llama agricultura también. Cuando es, es un concepto totalmente equivocado. La ganadería es una cosa, la agricultura es otra, porque la agricultura es el cultivo de la tierra para conseguir sus frutos, mientras que la ganadería... Es, el, es el, el cuidado de los animales para consumo humano. Son dos cosas totalmente diferentes. Amigos, voy a una pausa, regresamos en breve, no se retiren.